Bueno, pues ahí está el tren de la vida, que va a ser la siguiente agrupación. Dos comentarios o tres. Ole, 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 no hace calor ni nada, dice Tony Reina Andure. Carmen Seglar, que dice beso para los tres. Sin vosotros el concurso no sería lo mismo. Un besazo, Carmen. Y Emilio Panadero, muy buena chirigota de la noche, me confunde. Y bueno, ya están preparados en el escenario el tren de la vida. Igual que me embarcó en el ferrero, vamos a embarcarnos en el tren. Así que ahí hay está. Que subir las maletas, Carlos. Venga, nos vamos en el tren de la vida con estos comparsistas. Vamos allá. Espectacular, ya la conocíamos de Cádiz y la verdad es que espectacular las voces. Un grupo muy fuerte, muy compacto y demuestran ahí el poderío que tienen y además en esa presentación que te metes totalmente en el tipo, ¿eh? Me ha sorprendido la estación de tren, la típica estación de tren de que había de Tetuán a Ceuta. Muy bonito, ¿eh? ¿Lo habéis fijado? Sí, sí, sí. Detalle. Bueno, pues ahí están preparados como todos ellos se van. La puesta en escena muy bonita muy también, bonita. Con los pasajeros por ahí, los figurantes, deambulando por la estación.
y vamos a escuchar el primero de los pasodobles, a ver si es uno de los que hicieron en Cádiz o alguno inédito para Ceuta. Vamos a ver. Primero de los pasodobles del Tren de la Vida. Pues ahí ese primer paso doble dedicado principalmente pues a la estación de Ceuta. Es verdad que se ha reformado la de Tetuán, la de muchos lugares, y la de Ceuta está durando más que la obra de la escuela. Curiosamente yo me había fijado en la estación y el paso doble iba por la estación. No, después también se le critica unas cosillas más, ¿no? Sí, claro, sí, después ya entra a saco, después ya entra a saco contra el gobierno. Claro. Estamos carnavales, cada uno piensa lo que quiera, opinar lo que quiera. Tenemos ahí esa primera fila, que fíjate, tenemos ahí a Miguel Ángel Giles, tenemos a Juanito, tenemos a ver que yo veo por ahí, a Freddy, tenemos puesto a Pablito Sala, Javi, bueno. ¿Y qué me dice de los guitarras? Y el punteo que hace el punteo de Javi Blanes, vamos. Para fliparlo, ¿no? Bueno, es que los dos punteos, tanto Javi en esta como Cristian en la otra, cuando salían juntos, bueno. eso era para escucharlo, sí. ¿No? La verdad que sí. Vamos con el segundo de los pasodobles. A ver a quién le canta. Tela, nuestro obispo tiene tela,
encienda, que si digo tiene tela, es que hay tela que cortar, tela. En asuntos relevantes no se puede ser tajante y otras veces regular. Un capataz sentenciado porque no tuvo acertado con aquella levantada. Como creyente no me afecta una diosa con cabeza de elefante. Se postre enfrente de mi virgen, mi patrona, señoría sobre el altar. Que hay más bonito que respetarse. En cambio usted le tiene la puerta cerrada. ¿Por qué no meten los dedos en su colegio de cura? Que están hablando de niños, señor obispo, más mano dura. Exija que su maestro tenga más que formación. Y no se escute más nunca a un presunto abusador. Que Dios me libre de inculpar a nadie sin razones evidentes. Y será justicia que es culpable e inocente. Si no se demuestra lo contrario, presto juez. De usted la llaga por los niños que es obispo. De usted la cara por Bueno, pues segundo paso doble por, hay que decirlo claro, los pasos que ha dado el obispo en muchos temas y bueno, con la iglesia hemos topado. Manolo. Nunca ahí, mejor dicho. Nunca mejor, tú lo has dicho. Con la iglesia hemos topado. Siempre decimos lo mismo al autor. La crítica, o sea, a la autoridad episcopal. Exactamente, el autor tiene una idea, la plasma y punto. O sea, bueno, no hay nada más que objetar, ¿no? El autor de la música, que ha sido Francis Sánchez Pando, un diseño del disfraz que ha corrido a cargo de Pili Beltrán, Trompi, y el atrezo que ha sido hecho en Artesanos del Carnaval de Huelva y ha sido realizado también por José Ramón y Juan Sánchez Baglietto. Y bueno, ya se están preparando para el popurrí, este tren de la vida, que les ha tocado ser los últimos, pero mira, ni por eso tienen nervios, se les ve muy tranquilos. Bueno, es que hay muchos tablas ahí, hay muchos tablas en el escenario. Fíjate los guitarras, ¿no? Ninguno. Fíjate los guitarras, Tato, Javi y... ¿Y quién era el otro? Baglietto, uno de los bandos. Y Juanito. Bueno, pues vamos a escuchar ese popurrí del tren de la vida. Vamos a recorrer con ellos todas esas estaciones. Ahí tenemos a los joven Sala. Al lado del gran veterano. Pese a todos los barlietos porque cantábamos los primeros. Fin de semana, un sabadito está perfecto. Más de una llevo sin duda, maleta para dos inviernos. Qué depresión la letra, el tipo, el calendario. Tranquilo que queda tiempo y el puesto es extraordinario. Vaya se apuntó más gente que para la cuna del legionario. Boca con el micrófono de Otocón desde que salimos. Fue tanto que nadie pasó el control porque estaba el primo. Tuvimos que hacer un alto, vaya un café y estira las piernas. Algunos tiró el carnate y dejó vejez y lomo manteca. De vuelta a la carretera, un ruido en la furgoneta. Cagamos todo el equipaje, ven a la roja. Y resulta que era chaqueta.
ribera, que de sordita un agosto exagerado. Si dura más por mi vieja, termina ya empadronado. De tanto sol, de tanto aceite y ron añejo, te juro que fui mudando, tres pesos cuatro al pellejo. Me puse más negro que antes, marido de la Blanca Vallejo. ¡Qué buena la calabaza en el bandejo! Puerto de India ni un peso tartán que lo invitaron. Y mientras me hacía la cuenta, el dueño muy preocupado me trajo un té con limón para digestión y en el facturón me metió con nada. Suban el tren de la vida, prepare el billete, llega el revisor. Pase mi cuerpo, sentarse que sitio vacante en cada vagón. Miren por la ventana lo que vivieron en la vida. No te pares, fogonero, sigue echando más. Bueno, pues estaban esos dos cuplés que, bueno, que es verdad que eran los cuplés, no el popurrí, que el popurrí viene ahora, pero eran los cuplés, uno ya a cierta hora de la noche, ya, claro. Pues se le va sí, la olla, pero bueno, con ese estribillo. El vídeo de los cuplés con ese estribillo tan maravilloso, bonito, ¿no? Y tan bonito. Que no se para este tren hasta la última estación, ¿no? Por cierto, uno dedicado al chaqueta y otro a esas cuentas que, ¿sabes? Bueno, que muchas veces las cuentas te meten tienen todo, cuenta todo el viaje. Bueno, seguimos diciendo eso, una agrupación que canta muy bien, tiene una voz extraordinaria, cantan muy bien. Y bueno, ahí están defendiendo su tipo, como decía. Se caló, la verdad que se caló, pasé sí, febrero, marzo. Como decía el Lapa, voy que muerdo, ¿no? Digo, pues muy bien, nada, a defenderlo. El sí, primer cuplé era prácticamente una historia de cómo se desarrolló el viaje a Cádiz, sí, las vicisitudes que tuvieron. Entre las maletas estaba el chaqueta. Bueno, vamos con el popurrí, ahora sí, vamos allá. Ya están preparándose ellos y vemos a San Ramón, a Pepe Sánchez Barrieto. Y el público ahí animándolo. Señoras y señores, que prefieran ir subiendo, pueden ir tomando asiento, porque pronto partiremos hasta su estación perdida, y en alguna pararemos en este tren de la vida. Si guardas algo de locura, si te empuja la aventura, si tu alma es de bolsillo y tu voz con estribillo, en el televisor que cobré, si se canta un paso doble, en un viaje sin finales, con hambre de carnaval. Maquinista de guitarra, guarda boca de palabras y a soñar. Subir de la vida para sin nombrar la estación y todos llevamos la carretera de carbón. Que se va, chia, chia.
cuento que nunca acabó. Pobre loco que pide el voto sin la razón, y en este juego de caradura siempre te procura que también, aunque sea un ladrón. La noche sueño que el trabajo y la esperanza que no va al pueblo y es el que miente cuando nos habla de gobernar. Mientras prometen todo lo que pida, con su sonrisa marcada en la cara de tanto poder. Habrá que sueño que el trabajo y la esperanza que roba al pueblo y es el que miente cuando nos habla de gobernar. Una vez dentro se vuelven ladrones y nos manejan con sus condiciones, dejando al pueblo que hasta la pobreza se pueda caer. Porque se va a entender los gobernantes, que se va a entender. Esta amarga despedida no me haga perder el sueño de tenerte cada día con tus besos. Poder perderme cerca de tu pecho, cual si fuera mi almohada, y la luna de testigo contemplando las miradas de este sueño tan bonito que se acaba. El último adiós en el andén. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera. Los recuerdos me sigan presente de los besos bajo luz. Bueno, pues ahí está el público en pie despidiendo al Tren de la Vida.